Esta semana la SEMADE presentará un sistema robotizado para vigilar el bosque la primavera en la temporada de incendios y será monitoreado los 365 días del año. Magdalena Ruiz Mejía dijo que se invirtieron más de 18 millones de pesos en el equipo y se estarán colocando en lugares estratégicos y conectados con varias dependencias para atender cualquier contingencia que presente el área protegida del bosque la primavera. Escuchemos a Magdalena Ruiz Mejía, titular de la SEMADET. Es un sistema de alto nivel de conectividad estratégica con todos los que somos parte de la vigilancia del bosque de la primavera. Va a estar conectado al Centro Estatal y Nacional de Manejo de Fuego, a la red de protección civil, a la red de fiscalía. En su momento también será utilizado por el C5. Entonces estaríamos haciendo esta red, además de detección temprana de incendios, en su momento pues va a tener tanta finura que es probable que nos llegue a dar datos también de quién provoca el incendio. La titular de Medio Ambiente en el estado señaló que el 40% de los incendios en el bosque la primavera son provocados y donde la mayor amenaza que aqueja es la voracidad inmobiliaria, por lo que será de gran valor este nuevo proyecto de monitoreo. Habla Magdalena Ruiz Mejía, titular de la SEMADEP. Es como una gran ventaja y una necesidad para el bosque de la primavera. En el bosque de la primavera, el 40% de los incendios son intencionales. Se invierte la estadística en donde casi un 40% llega a ser intencional y los demás en los caracteres ya del descuido de los paseantes. Señal informativa, Henry Saldaña.